Nada. Sueño mi sueño viajando. El ministro de Cultura de Costa Rica me llamó a su despacho y me dijo, por el bien de la cultura, pare de decir malas palabras. Con el embajador de Francia me quedé dormido en plena cena. Mi mamá me dijo que lo importante, lo realmente importante, es que conozco la risa de la gente. Cada lugar del mundo no entra en el mapa. Y cada hombre del mundo no entra en el mundo. Dos veces la policía me sacó de un teatro como este. No hay nada igual que en la cancha te reconozcan del lado de adentro, yo pegado en el alambrado, como un pibe. ¿Todo bien con vos? Vení, vení, vení. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, maestro? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas, Bobby? Yo soy titiritero porque... porque yo disfruto también con la gente, o sea, puedo ver lo mismo que la gente ve. Y es decir, el actor es él, ¿no? No se puede ver. Yo los títeres los hago y los veo, entonces disfruto con la gente. Creo que la característica que tiene el titiritero es que elige separarse de la obra para que los demás vean la obra de él. La misma cosa que siempre yo. ¿Vos en Puerto Rico viviste eso? No, pero ¿te sentiste mejor con vos mismo? ¿Te acuerdas? Una cosa increíble. FBI, vos cuando estás de vacaciones, ¿no? ¿Te pasa de, por ejemplo, hacer cosas ridículas? Sí, ¿no? Creo que es natural, ¿no? Hay un momento del espectáculo que pasó muy rápido y ustedes se lo perdieron. Pero está filmado y ahora lo van a ver mejor y van a entender qué pasó realmente. Por favor, flaco, vos que estás filmando, rebobina el espectáculo hasta el momento que yo le saco el gorro, Bobby. No, para. Rebobina adelante de toda la gente. Bobby, esta gente está tan de acuerdo, ¿no? Yo te manipulo. ¿Vos me manipulás a mí? Sí, yo te manipulo. A ver, manipulame. ¿Vos te pensás que la gente es tonta? ¿Te cogiste una tijera? Títere logra una, no solo una complicidad, sino logra ser más profundo que un actor. Tal vez tiene que ver con que no está vivo, ¿no? La gente confía mucho más en las cosas que no están vivas, tal vez porque las experiencias con los vivos son complejas. Entonces, ahí, bueno, es algo para pensarlo mucho, pero el títere... es algo ritual, es algo muy antiguo y yo me considero dentro de esta tradición de los que hacemos, de los que hemos hecho en la humanidad estas cosas, de animar lo inanimado. Vamos a hacer así, mira. Yo voy a contar hasta tres, cuando digo tres ahí la suelto, ¿ah? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, caray! Contentos de haber tenido la oportunidad de tener una obra que está dentro del festival La Rebelión de los Muñecos. Realmente es para nosotros un honor poder contar con obras de categoría internacional y que han recorrido América, tanto Latina como América del Norte y el mundo. ¿Qué es? Dale un caramelo al nene. Dale un caramelo. Pero ¿qué hay? ¿Qué muchacho más simpático? ¿Cómo es? No, qué muy simpático. ¿Cómo es tu nombre, mi vida? Mauricio te llamó. ¿Trabajas en una radio? No. Deberías, hijo. Mira la voz que tiene este muchacho.
maravillado con la posibilidad de tener en Punta Arenas y en Magallanes actores y este tipo de arte tan precioso. Yo, la verdad, las cosas que felicitar a quienes pudieron hacer posible esta llegada acá a Magallanes y disfrutar, felicitarme junto con la gente que vino, la posibilidad de compartir cultura que nos enriquece y nos llena de orgullo. Estamos en momentos difíciles para la cultura en todos lados, entonces tratar de sostener con empeño esto y con la calidad que lo está tratando de hacer la Rebelión de los Muñecos es una alegría para todas las personas que puedan verlo. Fue un espectáculo, una hora de bastante risa, un poco de nostalgia también con algunos temas y simpático. Yo lo recomiendo 100%. Extraordinario, la verdad que he visto harto trabajo de teletero, pero esto me pareció realmente excepcional. Coño, quedé encantada, esto es como un oasis de paz, el teatro siempre va a ser así. Estás cagando la risa porque te acordás de algo, ¿no? Eso es evidente, yo digo, yo creo que vos debes asumir. Mi versión muy novedoso, muy lindo, muy emotivo. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de arte aquí en Magallanes, creemos que es un gran aporte que ha hecho la gente de cultura. Estamos muy contentos, ojalá que se repita y que otros exponentes de esta categoría pudieran venir. Estoy muy contento de en un lugar tan frío tener tanta calidez. Así que estoy súper contento del juego que hubo con el público, en toda esta gestión para transformar este espacio en un teatro, ¿no? Chao, Punta Arenas. Gobierno de Chile.